Hola otra vez, ¿cómo están amigos de los hijos de Elm Street? Mi nombre es Diego, ya le he hecho uno de los videos. Bueno, en este caso lo prometido es deuda. Les vengo a mostrar un suéter que me ha llegado, un jersey, como dicen en otros países también, que sería réplica de Pesadilla 4. Bueno, paso a mostrar, ya la tengo puesto, a ver si se la puedo mostrar un poco de lejos para que lo puedan observar primero. A ver, ven las costuras con efecto quemado. El local es un local de Estados Unidos, se llama de nombre Raven's Dreams Online. Raven's Dreams, bueno, luego les estaré pasando el enlace, a ver si lo pueden ver. Pueden ver de lejos. A ver, acomodo la camarilla. A ver si. Ahí. Ya había muchos talles. Disponibilidad: small, medium, large. Mucha disponibilidad en talles, así que no tienen problemas con eso, si tienen que pedir alguno. A mí me llegó muy rápido, la atención excelente. Bueno, me falta un gorro, un sombrero que ya les pedí también. Tienen un sombrero de paño, así que me falta el sombrero, pero ya estaríamos un poco casi completos, ¿no? Como los zapatos, esto ya lo he agregado yo a la indumentaria, pero me interesaba mucho el suéter porque quería que se vea lo más realista posible y que no sea una copia barata de las que están en eBay o en Amazon, que he visto que son algunas que son de muy baja calidad. Así que bueno, espero que les guste. Yo, como verán, soy una persona que no soy muy alta, soy de tamaño mediano a chico, mido unos 68, 67, así que, como verán, el small queda perfecto. Así que bueno, este era el otro pequeño regalo que les quería mostrar. Y bueno, cuando llegue el sombrero también se lo mostraré. Así que bueno, un saludo a todos, y en especial a Emilio, Emilio, que siempre está ahí, pendiente de todo, y que fue el primer abrazo, las primeras manos que tuve en este grupo, así que bueno, sobre todo es dedicado a mí. Un abrazo muy grande a todos y bueno, a ver quién se anima y comparte más cosas, que parezco el único acá, el único de mente, pero bueno, es el fanatismo lo que nos une y bueno, así es, como nos trata Freddy, y bueno, nosotros le devolvemos lo que él nos ha dado por tanto amor y bueno, tanta sangre. Bueno, un saludo a todos. Y bueno, nos seguiremos viendo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Amigos de Hijos de Elm Street. Bueno, mi nombre es Diego, ya muchos me conocen. En esta ocasión vengo a mostrarles un guante que me he comprado en Estados Unidos. Réplica de Pesadilla 5. Como pueden observar. Muy, muy guapo, muy lindo, muy chulo, como dirían muchos de los que tengo del grupo en España. Bueno, vamos a introducir la mano. Como verán, muy, muy bien, muy, muy articulado. Mi mano no es tan grande, pero se deja manejar. Navajas de metal. Los detalles cromados, como pueden observar, muy lindos. Así que bueno, espero les guste. Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a cortar algún papel. Bueno, espero les haya gustado. Bueno, nos seguiremos viendo y apenas tenga algunas otras cosillas, las vamos a ir mostrando por acá. Un saludo a todos.
Adiós.